Hola, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy será un vlog de un día conmigo y espero que les guste mucho este video. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios y recuerden suscribirse al canal para más contenido. Como ven, estoy anotando todas las cosas que quiero hacer hoy en una to-do list, así se me facilita organizarme más los fines de semana y pues vamos a comenzar con las actividades. Y aquí les estoy mostrando uno de mis desayunos favoritos de toda la vida, avena con yogur y fruta. Se me hace algo rico y saludable y pues también muy fácil de hacer. Como ven, aquí estoy haciendo la miniatura del domingo pasado. Casi siempre lo hago el mismo día del video y pues la verdad es que no me tardo mucho. Para las miniaturas siempre utilizo tres aplicaciones que son Lightroom, Fonto y PixArt. Algo que me emocionaba hacer el día de hoy era por fin abrir este álbum de BTS y pues vamos a comenzar este unboxing. En este caso la primera cosa que saqué fue el photobook, donde trae pues toda la sesión de fotos y todo eso. Lo segundo que saqué fue esta revista llena de pósters de los 7 integrantes del grupo. Y ahorita ya estoy grabando la voz súper calmada y estaba hojeando las hojas así también como muy calmada, pero por dentro estaba gritando porque la temática de este año me gustó muchísimo. Desde que vi los primeros videos de introducción y todo eso, me encantó, así que estaba muy emocionada por ver como toda la sesión de fotos. Esta es la agenda del Seasons de este año. Yo lo voy a utilizar como un diario personal porque a mi bullet journal nada lo reemplaza. Y aquí estoy enseñándoles las fotos tamaño infantil de cada uno. Y les explico un poco para las personas que no conocen tanto del mundo del K-pop. Este es mi primer Season's Greetings, así que si no me explico tan bien, pues me pueden ayudar en los comentarios, las personas que pues ya saben más y todo eso. Pero este álbum prácticamente lo sacan la mayoría de los grupos de K-pop, se lanzan entre octubre y noviembre y pues son para dar la bienvenida al otro año. En este caso pues incluyen el calendario y la agenda, creo que eso es como lo principal, pero cada grupo tiene su mercancía, cada grupo saca diferente mercancía y con diferente temática cada año. En este caso yo elegí el de BTS, me gustaron mucho los looks de cada integrante. Por ejemplo, RM es un científico loco, Jin es un hacker, Suga es un pianista nostálgico, J-Hope es un estratega místico, Jimin es un cazador de fortunas, V es un lector del destino y Jungkook es un tomador de acciones, y pues eso lo hace muy muy cool.
Una de las cosas más esperadas y por las que el fandom compra los álbums de K-pop son las photocards. En este caso, pues son estos cartones que valen muchísimo para nosotras y pues también dinero. Hay unos que la verdad sí están bastante caritos. Pero bueno, como les digo, este de BTS incluye la caja, el photobook de 92 páginas, también un calendario de escritorio, un diario, que bueno, es la agenda, las estampas para el diario, los tatuajes temporales, que son los que les enseñé hace ratito, también una tarjeta con código digital QR, un set de pósters, un set de 7 fotos de identificación con sobres, un set de postales, un set de photocards, un paquete de post-its de 70 hojas y un set de imanes, que bueno, el set sí es random. O sea, como ven, de toda la mercancía me tocó de los 7, pero el único que es random es el imán y pues me tocó Nam. Ya sé que parece ser otro día, pero no, o sea, no sé qué le pasó al clima, que de repente llovió y después de un ratito otra vez salió el sol así a todo lo que da. Entonces aproveché para hacer este unboxing de una carpeta de Shopee. Esta carpeta la pedí para mis photocards y también pedí hojas con divisiones de 2 y 4. Las de 4 pues son para las photocards y las de 2 son para mercancía. Más adelante también voy a pedir con una división para cosas más grandes como postales. Si les interesa esta carpeta, les dejaré el link en la cajita de descripción. A las 7 de la noche más o menos fuimos al centro de Coyoacán. Me gusta mucho llevar a Linda ahí y como el piso estaba mojado, pues Linda se mojó todas las patas, parecía que traía botitas y pues al otro día tuve que llevarla a bañar, pero pues se divirtió mucho, así que está bien.